¿Qué tal? Yo soy Maya Zapata y esto es Léemelo, un programa en donde vamos a hablar con invitados extraordinarios y a compartir este maravilloso placer y gusto por la lectura, los viajes, las historias eh, y todo lo, el universo maravilloso que encontramos a través de eso. Hoy tenemos un invitado extraordinario de lujo un director de cine al que admiramos queremos eh, y que estamos muy honrados de tener esta noche Jorge Fons director de películas como El callejón de los milagros Rojo amanecer y Los albañiles de esas de esas épocas en donde se hacían buenas películas <laughs> cómo estás muy bien con Bienvenido. gusto de estar aquí en el alma mater, en la casa. Exacto. <laughs> Hablando de libros y de cosas que nos gustan y nos apasionan. Y eso, quiero que me cuentes cuándo fue que eh, comenzaste a leer. Pues. Eh, ya más seriamente en la secundaria. Ajá. En la secundaria, porque ya nos proponían textos más interesantes los profesores. Claro, claro. Y entonces ahí ya es este. Lees le, le, le algo que te entusiasma y entonces quieres otro y quieres otro y quieres otro. Y enseguida está. te gustó leer. Sí. ¿Por qué? Pues. Quizá porque encuentras cosas que solo imaginas, uh -huh. que solo sueñas. Eh, porque encuentras historias. Eso. Porque encuentras historias distintas claro. que todavía para nada conoces a esa edad. Claro. En la secundaria. Este pero que aunque, aunque has visto en el cine, en, en el cine las has visto más, uh -huh. este, pero te entusiasma ahora otra forma artística de acercarte a, a, esa, a, a esos temas, a esas historias, a esos personajes, a esos seres, ¿no? que te dicen cosas que son diferentes a lo que tú piensas. Que, te imaginas regularmente. O, te ¿no? imaginas que son. Entonces dices es grande el mundo sí se te son abre son diferentes el mundo. los personajes Total. son diferentes las acciones las historias que suceden son de, 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 de diversa naturaleza uh -huh. entonces eh, todo eso es lo que te va entusiasmando en las, en las lecturas y tú crees que eh, tu manera de leer y lo que leías influyó en tu decisión para ser cineasta y contar las las historias que contabas, porque muchas de tus, de tus películas, Los Albañiles, El Atentado, El Callejón de los Milagros, eh, son películas basadas en, en novelas primero, sí. ¿no? Sí, sin embargo, yo creo que en eso, para eso influyó más el ver cine. Yo no era un vicioso del cine. Sí, claro. de, sí, sí. Yo, no, yo, yo no me imaginaba las tardes fuera de un cine. Claro. Fuera, de, fuera del cine, porque nomás había un cine donde yo vivía. Exacto. ¿no? Entonces, pero fuera de ese cine, no me imaginaba yo estar, ver las 5, las seis de la tarde, las seis y media, las diez, ver ese, ese, crepúsculo, ese crepúsculo que se va acercando, ese claro. atardecer que va cayendo, claro. yo no lo no, 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 sabía vivir. Entonces, dentro de un cine estaba yo feliz. Muy Aunque cómodo. viera la misma película de ayer y de antier, sí. porque repetía la misma película en mi pobrecito. ¿Y qué ¿no? te Osta, importaba? Al fin de semana que cambiaba. Sí, pero el amor es el amor. Sí. Cuando tienes amor por algo. Sí. <laughs> pero al final sí es distinto desde mi percepción como, como espectadora, ni siquiera como actriz ni como hacedora de cine también. Eh, la relación que tienen los libros, o sea, cuando está conformada una historia a partir de una novela, hay como, o sea, partes de un corset, o sea, de una escritura que lleva un corset muy apretado, ¿no? O sea, que, que tiene unas reglas muy claras de juego y cuando las reglas son muy claras de la historia es mucho más fácil construir cinematográficamente, ¿no? Sí, una obra literaria cuando si tiene un, un elemento que te atrapa y ya. ya. Ya, 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 es de él, sí. eres de ese libro, ¿no? Claro. Porque este, hay veces que te entusiasma a tal grado que tienes que cerrar el libro y dejar un rato y, y pensar y, 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 y ponerte a la altura de él uh -huh. y, en, y, y tratar de entenderlo en todo lo que en todo lo que lo que significa y este y después regresas otra vez y lo lees porque no lo crees, uh -huh. no lo crees que pueda concebir, no, no, no lo crees que pueda Arreglarse un, una serie de palabras para que produzcan en ti lo que producen. Claro. ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que te entusiasma: que es un grupo de palabras, todas conocidas, pero aquí combinadas de tal naturaleza y refiriéndose a tal cosa que te emocionan. Te Profundamente, hacen vivir. Total. Entonces, hasta tienes que leer el libro y permanecer con él un rato así para, 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 para asimilar, para. Para hacer digestión. Para todo, digerirlo, ¿no? exactamente. Entonces, este, uh -huh. es, es, es fascinante la literatura. No, fascinante. La, la literatura te fascina, te fascina. Este, porque si no, tú crees que ibas a estar dando vuelta y vuelta <laughs> a las páginas. No, lo haces porque ya quieres la otra, y quieres la otra. Y, es, y ¿no? Pues es, es, yo creo que es como todas las artes. Sí. Es este, este, te jala y hace contigo lo que quiere. Tal cual. ¿No? Trajiste tres libros hoy. Sí. El primero es de Manuel Altamirano, de Ignacio sí. Manuel Altamirano, que es un autor del siglo XIX. Sí. Y trajiste, eh, escogiste un fragmento sí. que me gustaría que me contaras de qué se trata y por qué, sobre todo, por qué lo escogiste. Bueno, eh, por varias razones. Uh -huh. este, en primer lugar, cuenta un momento muy simpático y muy atractivo. De, de nuestra personaja, Ajá, Antonia Antonia Exacto. este Antonia es un personaje muy vivaz uh -huh. travieso uh -huh. traviesa como ella sola uh -huh, uh -huh. este que quiere saberlo todo quiere Exacto. saber todo en la vida uh -huh. aunque ignore todo quiere saberlo todo uh -huh. entonces es una niña que busca busca la vida Ajá. y le va mal le va mal este en, en, su, da... en su elección, ajá, ajá. este antes de que de, de, de que venga ese momento en que ella se enamora, ella se pierde, este por, por, por un oficial, por un militar ah, okay. que, que la lleva a la desgracia, eh, un oficial que, que como bien dice Jorgito, eh, el personaje el personaje el niño se llama Jorge, este Dónde estabas? ¿Dónde? Siempre estás en los lugares en donde no están los gringos, uh -huh. porque es, 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 es en la época de la, de la, de la invasión norteamericana. Exacto. Y, y sí, cuando tú lees la, la historia de, la, de, la, de Samacois uh -huh. sobre el, el momento de, de, de la invasión gringa, uh -huh. este, cierto, el ejército se portó de una manera cobarde y, y este. Y, y no hizo lo que tenía que hacer. Si, por ejemplo, en el último momento, ya cuando a la toma de la Ciudad de México, uh -huh. habían estado tres días aquí por la altura de Molino del Rey, otros por, 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 por Churubusco y, y por Tlaxpana, tres, tres, tres grupos de gringos, pero estaban todos dados al tren, tren de sintería y hasta hubo una fiesta el domingo en Chapultepec porque uh -huh. el, 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 mañana el lunes los íbamos a derrotar. Pero nuestras tropas salieron hacia Querétaro y entraron los gringos como quisieran a la Ciudad de México. Ok, ese es el contexto. Eso lo cuentas a Macoys la historia. Y entonces, pero Jorgito sí le dice, sí, sí dice al oficial que siempre estaban en los lugares en, en donde no estaban los gringos. Ok, ¿No? pues vamos a, a leer el primer fragmento que se llama Antonia. Jamás había yo contemplado un espectáculo semejante y aquel me enloqueció por la primera vez. Llegó por fin la hora del amor. Repuesto de mi emoción, di un grito y la joven alzó la cara y me vio con sorpresa, pero ni soltó su falda ni dio muestras de hacer gran caso de mí. Entonces pude examinarla. Era muy bella. Tenía ojos negros como su cabello hecho trenzas, tejidas con flores rojas y amarillas. Sus labios eran bermejos y carnosos, y su cuello robusto y erguido le daba una cierta semejanza con la Agar y la Raquel, que había visto en las estampas de la Biblia de mi amiga la solterona. Pero la muchacha no podía pasar. En vano había buscado una línea de piedras donde apoyarse para atravesar sin riesgo. La creciente de la noche anterior las había cubierto. El vano era profundo y hubiera sido preciso hundirse hasta la cintura para llegar al margen opuesto. Entonces, un instinto que más tarde había de desarrollarse en alto grado me inspiró mi primera galantería. Me eché al río y en un momento estuve al lado de la hermosa niña que me vio llegar sonriendo. ¿Qué quieres hacer? me preguntó. En los pueblos todos los muchachos se tutean. Pues vengo a ayudarte a pasar el arroyo, le respondí. Tenía yo miedo de que ella rehusara mi auxilio, pero con gran contento mío repuso, ¿Pero me aguantarás? Yo peso mucho. No, que vas a pesar, tan delgadita y tan ligera. Sí, pero tú eres más chico que yo. No, mira, te llevo lo menos una cuarta y además soy fuerte. Bueno, pues ahora verás, voy a abrazarme a tu cuello. Tú me cargarás tomándome de la cintura y de las piernas, y así no nos caeremos. Si el vado está más hondo, me subes más, y aunque me moje los pies y las pantorrillas, no le hace. Y diciendo y haciendo, la linda muchacha me abrazó y pegó su rostro contra el mío, y sentí su aliento fresco y puro soplar en mis mejillas. Y aún toqué con mi labio uno de sus hombros redondos y suaves. Yo la tomé de la cintura que enlacé perfectamente con uno de mis brazos, mientras que con el otro abarqué las piernas, dejando colgar sus pies a la altura de mis rodillas. Y me lancé al arroyo, y temiendo caer con carga, porque sentía golpear la sangre de mis sienes y desfallecer mi corazón. En medio del arroyo vacilé y me detuve para no caer. Entonces ella me apretó contra su seno y me dijo riendo y juntando su rostro con el mío, cuidado, cuidado, me vas a tirar. Esto que pudo acabar de perderme me hizo cobrar fuerzas y llegué a la orilla opuesta, donde ella se apresuró a saltar y a sentarse sobre la hierba, no sin arreglarse antes el vestido. Yo me puse a contemplarla extasiado. Tenía dos lunares en las mejillas y uno sobre el labio superior. Decididamente era linda. Ven, siéntate, me dijo. Y luego subiremos a donde está la casa. ¿Por qué me ves así? Porque eres muy bonita, le respondí tartamudeando. ¿Pero qué? ¿No me conoces? No, o oh, puede ser que te haya visto, pero no como estás ahora. Ya lo creo. Aquí ando en el campo, pero me has de haber visto en la iglesia o en la plaza con mi madre, solo que llevo allá mis vestidos de fiesta y me tapo la cara con mi rebozo porque así lo mandan. Yo sí te conozco bien y te he visto muchas veces. Después he podido notar en el largo curso de mi vida que siempre que una mujer que nos agrada y a quien amamos nos dice que nos conoce y que nos ha visto, nos causa un intenso placer. Con esto nos indica que no le hemos sido indiferentes, puesto que se ha fijado en nosotros. Algunas coquetas usan este recurso aun cuando no digan la verdad y hacen bien porque pocos hombres dejan de ser sensibles a semejante homenaje. ¿Me has visto? ¿Y en dónde? Te he visto en la casa de doña... Esta es otra galantería sabrosa. Decirle a uno que le han visto con una mujer, aunque sea una mujer vieja, es manifestarle un interés que casi provoca una confidencia. Yo apelo para confirmar esta verdad a todos los hombres. Allá veo. Te he visto platicando con ella en la ventana y te conozco mucho. ¿Te llamas Jorge? Es verdad. Y, ¿Y tú cómo te llamas? ¿No lo sabes? Me llamo Antonia. Antonia. Repetí yo muchas veces con fruición. Como siempre que se repite el nombre de la mujer querida. Ella se levantó y cogiéndome de la mano me indicó que la siguiera. Pero le dije, deteniéndome, ¿no estará tu padre o tu familia allá arriba? No hay nadie, me contestó. Mi padre se ha marchado con mi madre esta mañana al pueblo. Mis hermanos están trabajando en el maizal. Y yo voy a prepararles el almuerzo. Ven, y te daré de almorzar. La seguí. <laughs> ¿Por qué escogiste este fragmento? Bueno, imagínate un adolescente, un jovencito. ¿Lo leíste este, cuando eras adolescente? Sí, cuando estuve en la secundaria. Y nos ponían a leer uh, literatura principalmente del siglo XIX. Claro. Y, este, y bueno, aquí un, un momento en donde dos, dos niños se juntan y se juntan sus mejillas y juntan sus cuerpos. Y, este, y él tiene que sacar su valentía y todo lo que tiene de fuerza para, para poder hacerla cruzar el río. Claro. Y, este, y, y después que ella le, le diga que lo conoce y le, sí. y le diga cosas que lo hacen sentirse bien, que lo hacen sentirse hombrecito. Y ¿Tú que, ya te habías enamorado por entonces? Pues sí, no había tenido novia, pero sí me había enamorado de alguna que no. Pues no. <laughs> ¿Sabes? y luego el personaje se llamaba Jorgito y, y Antonia pues y tú este, Jorgito también ¿sí? y por ahí tenías a tu Antonia claro. y como es tan descriptiva y hace ver tan linda a Antonia no pues este era, era esa escena me, me entusiasmaba mucho además yo estuve a punto de filmar esta 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 Antonia como película como, sí. como largometraje ¿Y por qué no lo hiciste porque no se pudo desgraciadamente con un guion de Emilio Carballido. Es muy interesante el guión, este, lo platicamos mucho y este, algo, no, se no. algo se atravesó, algo se atravesó que, que impidió, que bueno, como muchas veces pasa, que impidió que pudiéramos hacer la, hacer la película. Oye, pero ese guión existe, ¿no? Debo tenerlo por allí. Pues habría que producirlo. Debo producir. tenerlo por allí. Nunca es tarde. Pues lo que pasa es que las cosas son en su momento. ¿Y si no ya Las cosas son no? en su momento. Cuando sube una cresta así te hace que la que las cosas parezca que se va a hacer y parece y todo, todo coincide y se hace. Bueno pues el tiempo de nuestro primer corte ya llegó. Muy bien. <laughs> Hablando de tiempos, pero ahorita volvemos. No se nos vayan. Regresamos a Léemelo. Ahora estamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso en Léemelo y hoy estamos platicando con nuestro invitado de lujo, Jorge Fons, platicando de libros, cine y esas cosas que nos gustan tanto. Cuéntame, voy a retomar el, esta forma en la que vinculas la literatura con el cine y me gustaría saber qué es lo que más te gusta de eso. Y qué implica un reto. Es distinto a crear un guión de cero, ¿no? O sea, desde, desde, el, desde el, el origen, o eh, a partir de, un, de una novela escrita ya por alguien más. Eh, es muy diferente. Okay. Muy diferente. Y eh, es posible que sea más difícil desde la adaptación. Ah, sí, ok. Sí, porque. Porque tienes, eh, tienes que respetar al autor previo. Y Vas a dejar fuera algunas cosas, uh -huh. pero, pero no le puedes meter cosas que no están allí. Claro. ¿Tienes? Si no te puedes sacar de la manga, puedes, pu puedes unos giros no, dramáticos. Puedes no poner cosas de, de, de esa novela, de uh -huh. esa obra, pero no puedes meter cosas que no están allí. Este, puedes cambiarlas, es decir, puedes sublimarlas si si, si, si pudieras. Uh -huh. Pero este, pero no, pero pero no no quitar no 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 poner. Okay. No, no, no ponerle cosas así que no que no van. Sí. Este, ponerle de tu cosecha. Es, 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 es difícil abuela. adaptar, sí. Es difícil sí. adaptar este, y, y al mismo tiempo es apasionante. Es apasionante porque desde luego estás adaptando un libro que te gusta. Totalmente. Que, este, porque cuando trabajas una idea solo, uh -huh, estás, uh -huh. este, tienes mucha libertad, toda la libertad. Claro. Toda la libertad. ¿Qué le pongo y qué le quito? Lo que quiera. Exacto. Lo que yo quiera. Tú lo eres que el autor. Lo que imagino que va, eso pongo. Claro. Y luego, si, si, si digo, no, me equivoqué, la quito. Este, pero es. Um, el, el proceso de escritura es fascinante los escritores sí. de, 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 deben este, aplanar, aplanarse de las achatarse de las, <risa> las, las <risa> La nalgas de tanto estar allí porque <laughs> es fascinante escribir sí claro es que, ligar una cosa con otra, con otra, con otra, y este y que de repente aparece esa cosa que te dice y sigue esto, y sigue esto, y sigue esto, y sigue esto. Y sigue esto. Eso es lo fascinante. ¿no? Oye, ¿y la relación con el autor? Es, es compleja. Es, 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 casi. Que siempre es buena porque uh -huh. antes que nada son aut eh, autores amigos. Claro. ¿no? Entonces, este eh, bueno, hay, hay unos que ni conoces. Ajá, sí, sí, ¿no? sí, puede suceder, por supuesto. Eh, pues a, a Don guía por ejemplo, yo claro, no lo, nunca lo, lo conocí. Uh -huh. Lo conoció a Alfredo Rifsen, él sí, y le mandé saludos con él, okay. pero nunca, nunca lo conocí. conociste conocer. en persona. Uh -huh. No. Estás trabajando con algo que te gusta. No es tuyo, Exacto. está allí, te tienes que ceñir a él, pero te gusta. ¿Y, ¿Y te ha gustado el resultado? ¿Crees que hay una diferencia en el resultado de un guión? escrito libremente y uno basado en una novela? Mira, por ejemplo, en Los Albañiles a mí me gusta el resultado mucho. Sí. Este, eh, hay muchos cambios de la ah, novela sí. y de la obra de teatro. ¿Ahí sí le pusiste de tu cosecha? Sí. <laughs> ¿Y el autor sí. no se enojó muchísimo? No, yo le había dicho a Vicente, ah, vamos a trabajar tú y yo seis meses en, okay. en, 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 en hacer el primer tratamiento. Y luego voy a trabajar con Luis Carrillo en el segundo tratamiento. Ajá, ajá. Entonces, sí, este, allí, de, de, de común acuerdo, uh -huh. yo quité toda una cosa, una, una cosa que para mí no venía al caso. Ajá. Y le puse otra cosa que para mí venía mucho al caso por el tema mismo. Pero lo, lo platiqué primero con Vicente. ¿Qué es como se tienen que hacer las cosas? Claro. Oye, nos trajiste un otro segundo libro. Sí. Eh, que es Rayuela, que sí. es un, un libro icónico eh, de Julio Cortázar, y me gustaría que nos platicaras un poco de las particularidades de este libro, porque es un, es un libro muy particular, ¿no? No hay una sola manera de leer Rayuela. Sí. Bueno, es un libro que, que, que cambió todo en la literatura. Uh -huh. Sobre todo de habla hispana. Uh -huh, uh -huh. no Porque es un él, él, él dice. Ajá. Es contranovela, dice Julio. Es una contranovela. Es, es, es una novela en donde todo cambia. Para empezar, hace que, que, que el lector participe seriamente. De cómo seriamente. se cuenta la sí. historia. En primer lugar, cómo lo quiere leer. Exacto. Porque hay varias formas de leer. Exacto. ¿No? De, de principio a fin, sí. como es normalmente. Ajá o como propone también él, que Ajá, es otra forma desba, desba, desbaratada, este, que, que, que te lleva a otros lugares, que te lleva a otras emociones, a, otros, a, 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 a otras historias, sí. a otros temas, a otros lugares, te lleva a, a otros estados, sí. Entonces, a este, otras maneras de contar la misma historia. Es una, es una novela. Pues. Fascinante. Que él, como él mismo uh -huh. habla de la vida, uh -huh. habla de la, de la muerte, uh -huh. del amor. Querer describir qué tipo de novela es, es, es imposible. Imposible, porque, ¿por exactamente. Porque, porque él mismo lo dice, ¿cómo, cómo se describe a Rayuela? ¿Rayuela es una novela? Sí, pues sí, no cabe duda que es una novela. Pero, ¿qué novela? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo podemos decir que.? Que, que es una novela, si yo la, la novela de Antonia la, la entiendo de una manera lineal, es, Exacto, sencilla, sin y acá <laughs> es una historia fascinante, la sí. historia es fascinante, sí. la historia de los dos personajes, sí. de La Maga uh -huh. y desde luego de Horás Oliveira, sí, totalmente. ¿no? los dos princesa, Horaz, personajes centrales. Y cogí este capítulo, este, este capítulo lo escogí porque... Todos los capítulos son muy largos. Y este, este, es capítulo, cortitito. ¿no? este capítulo se acerca al tiempo que necesitamos. <laughs> Perfecto. Pues entonces vamos a leerlo. Es el capítulo número siete. Además lo escogí también porque es bellísimo. Pues vamos a ver. Ahí les voy. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Una belleza. Bueno, ya nos dijiste que lo escogiste nomás porque es chiquito. Y Pero porque hay... es bellísima uh -huh, uh -huh. porque es el... El, es, es el beso. Es el beso. Es el beso, ah, claro. es el rostro junto al rostro, es el mirarse en todas las distancias. Exactamente. Este, el besarse con los ojos, el, el, el convertirse en cíclopes, porque cuando te, te miras tan de cerca, hay un solo ojo que vea un solo ojo. Totalmente. Entonces, este, ¿no? Entonces por muchas cosas, y porque. Y porque el ma la, la maga y, y Oliveira este, se aman de esa manera, se, sí. am se aman haciéndose el amor, mirándose, porque son personajes muy distintos, sí. muy diferentes. Sí. Bueno, él es, él es un... Es, es un hombre que, 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 que le gusta discutir todo el tiempo con ah, su sí. grupo de amigos <laughs> sí. en el cafetín intelectual ¿no? que le gusta hablar de música, arquitectura, teatro okay. cine le gusta hablar de todo y la maga se queda atrás la maga no tiene esos alcances no. intelectuales este, entonces tiene que tienen que, que, que regresarse un poquito para explicarle sí. cosas ¿no? es, es muy bonito. Porque en este minuto, en este, en este capítulo, son iguales. Sí. En este fragmento eh, no hay es, diferencia. Eso es el correcto. En, el, en este capítulo no tienen diferencia. Exactamente. No son nadie a ojos del mundo, sino a ojos de ellos mismos. Correcto. Y eso es bellísimo. Sí. Eso es lo que uno busca cuando se enamora, por lo menos. Así es. <laughs> Oye, y Julio Cortázar, ¿por qué te gusta tanto? Porque es un escritor grandísimo. <laughs> es... Después de, Borges, después de la generación borgiana uh -huh. y, y después de ese gran Borges. Claro. Este, yo creo que Cortázar este, es, es un grandísimo escritor. Sí. este, eh, él en, el, en el tiempo del, del, del boom latinoamericano, al cual él no perteneció, uh -huh. él, él no, a él no, no le gustaba pertenecer, y este, uh -huh. sí, boom. Latinoamericano, ¿por qué la palabra gringa? Boom. Le chocaba. Sí. Entonces, <laughs> este, pero se da en el mismo tiempo, este, en el mismo tiempo él se da a conocer, surge de manera mundial, ¿no? Este y más o menos es el tiempo en donde él también es despierta a la política. Ajá. Okay. Ajá. Luego, este. Pues este es una, sí, su, como su obra maestra, uh -huh. pero él es un a, a, autor muy prolijo, ¿no? Muy prolífico, ¿no? sí. Este, ¿Y has entonces, leído otras cosas de él? Pues sí, ¿cómo no? Pero uh -huh. esta es tu favorita, ¿o cuál? Bueno, este es, este es el gran libro. Sí, de, sí de, esa es su obra maestra. Sí, las historias de, de famas y, 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 y uh -huh. este para empezar, ¿no? Y, y, y la historia de Emanuel, uh -huh. y 62 modelos para armar que tiene que ver con, con Rayuela, uh -huh, y, uh -huh. y, y tantas otras, ¿no? De, de su, de su sí. montonal te... Los cuentos. Tiene dos tomos enormes. Sé, enormes. <laughs> Oye, bueno, pues hay, hay muchos. Es un autor al que hay que. Muchísimos. De cuentos recomendar. tienes por, por centenares. Sí, sí. Suen, sus, simplemente sus cuentos. Simplemente. Eh, vamos a ir ahorita a un corte y vamos a mandar a una cápsula del Fondo de Cultura Económica a ver qué sorpresas nos tienen hoy. Al igual que la colección de economía, una de las más prestigiosas y queridas colecciones del Fondo de Cultura Económica es la dedicada a la historia, la célebre colección de historia del Fondo de Cultura Económica. Según el texto que acompaña Historia Encubierta, el trabajo de Marina Garone ya citado anteriormente, los primeros libros de la sección de Historia, dirigida durante un largo periodo por Silvio Zavala y Ramón Iglesia, salieron en 1939. Purdun, de Armand Cuvillard, y el primero de los ocho volúmenes de fuentes para la historia del trabajo en la Nueva España. Dentro de esta misma sección, en 1940, apareció Diderot, de Iván Kapitonovich Lupol, y Diderot II, de Jean-Luc. Cuyas portadas fueron resueltas con viñetas y letras dibujadas por Ramón Gaya, uno de los muchos exiliados españoles que realizaron trabajos editoriales y gráficos para el fondo. Sobre nuestra colección de filosofía, el propio José Gaos escribió: Esta sección ha atendido ante todo a la publicación en español de las obras maestras de la filosofía de nuestros días, preferentemente de aquellas cuya lengua original está más alejada de la española y menos difundida aún entre quienes hablan esta. Las obras muestras de la filosofía de nuestros días son sin duda las iniciadoras de las corrientes sucesivamente dominantes a lo largo de nuestros días en el campo de la filosofía o las más representativas de estas corrientes. Entre estas, por supuesto, el neocantismo, el historicismo, la fenomenología y el existencialismo en Europa. Además del pragmatismo en la América de lengua inglesa, es también oportunidad para acercarse a algunas de las más robustas plumas de la filosofía. Del siglo presente y también, por qué no decirlo, de los siglos por venir, la histórica, prestigiosísima colección de filosofía del Fondo de Cultura Económica. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en Lémelo y seguimos hablando con Jorge Fons. Y ahora vamos a platicar del tercer libro que trajiste, que es un libro de Antonio Tabucci. Ajá. ¿Y por qué lo escogiste él? Bueno, Tabucci es eh, miembro de una generación muy interesante de nuevos escritores italianos como. Eh, Alejandro Calasso uh -huh. Este Y, y bueno uh -huh. Varios más que se me van ahorita Pero este Él vivió mucho en Italia En Portugal uh -huh. Pero era italiano, es italiano. Era italiano sí. y, y, Pero te gusta por alguna Por, por, por qué Por, su, por, por su, la belleza de su literatura okay. Es una literatura muy bella Y esta es una historia Particularmente hermosa. ¿Escogiste Sostiene Pereira? Sí. Que es su, su obra maestra también, ¿no? Una sí. de sus obras maestras. Ah, sí, tiene, sí, ¿tiene no, más. No, es, es un gran, gran maestro. Uh -huh. este, Tabuki vino a México invitado por la universidad. Ajá. Uh -huh. No me acuerdo cuántos años hace. Eh, lo presentó eh, Sergio Pitol, uh -huh. lo, lo presentó aquí en, la, en, una, en una aula de la universidad. Y estuvo concurridísima y Tabuki estuvo simpático. <laughs> y eso que es muy serio. Era muy serio. Ya murió. Ah, dale. Y cuéntanos qué de, de por qué te gusta Sostiene Pereira y de qué se trata. Pereira es un hombre de la tercera edad. Ok. Que, quedó viudo hace poco hace, hace, hace poco tiempo, quedó viudo. Uh -huh. Trabaja en un periódico. En la dirigente de la sección cultural okay. y trabajaba siendo la, los obituarios de, lo, de los intelectuales que morían, Ajá. Ajá. entonces este, hasta los adelantaba ¿Ah, sí? Sí. Y para, para cuando iban saliendo. Uh -huh. Estar preparado, hombre es precavido. Hombre que después de su trabajo, de, de hacer lo que tiene que hacer, uh -huh. va a, 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 va a, va a salvarse, toma una limonada y va a su casa a platicar con el retrato de su esposa okay. está un, es un hombre ya fuera de fuera de cualquier sueño fuera de cualquier ilusión fuera de cualquier entusiasmo por hacer uh -huh. nada lo único que tiene es un amigo doctor uh -huh. este un, su amigo el el, 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 el mesero ¿Mm? en fin tiene una vida muy reducida ya uh -huh, uh -huh. este y de repente llega un gran cambio ¿Qué? llega una jovencita y se hace amiga suya uh -huh. y le presenta a un joven amigo y se, y, y esos dos jóvenes son unos políticos Ajá. radicales ¿Ah? ok estamos en tiempo de la, de la estamos en tiempo de la guerra civil española exacto y hay muchas gentes que se están eh, eh, queriendo ir a sumarse a la lucha por la República, uh -huh, ¿no? uh -huh. y, y luego, bueno, pues es la época salazarista en, 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 Portugal. en Portugal, es una, una dictadura, exacto. ¿no? Entonces, y esto le regresa la entonces, vida. Esos muchachitos, claro. esos jovencitos, él es, interés el interés jovencito por la política. El filósofo claro. y llega a su casa y él le da albergue uh -huh. y le quiere dar trabajo. En, en, en el periódico, haciendo obituarios, haciendo lo que él hacía, uh -huh, uh -huh. Este, pero no, les resultan unos obituarios muy radicales porque habla de las muertes de fascistas ¿no? <laughs> y, 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 y los pone como el diablo. Entonces, entonces él empieza a alarmarse: uh -huh. de, ¿a quién metía mi casa? Este, pero empieza a ver, como es un hombre sensible, sí. empieza a ver que metió a dos ángeles, a dos, a dos personas dignas. A dos personas que luchan, a dos Exacto. jovencitos que tienen la vida llena de cosas, cosa, de sueños y que de, es de ideales. Lo que él ¿no? ya no tenía. Claro. Que es lo que, lo que él ya no tenía, hasta que la policía llega y mata. ¿Eh? No, a, espérate. A, a, al jovencito Ajá. lo mata y lo mata dentro de su casa. No, espérate, no, 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 no que no lo maten. <laughs> bueno, vamos a, a, a leer el fragmento. Este, vamos a quedarnos hasta ahí para que la gente lea el libro porque suena buenísimo. Sí, buenísimo, sí sí, 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 sí. Exactamente. Y vamos a darle. Encendió el cigarro y pagó la cuenta. Después salió y cogió un taxi para ir a la imprenta. Cuando llegó, encontró al encargado muy atareado. El periódico entra en máquinas dentro de una hora, dijo el encargado. Señor Pereira, ha hecho bien en publicar el cuento de Camilo Castelo Blanco. Es una maravilla. Lo leí de pequeño en la escuela, pero sigue siendo una maravilla. Habrá que acortarlo en una columna, dijo Pereira. Tengo aquí un artículo que cierra la página cultural. Es una necrológica. Pereira le tendió la hoja. El encargado la leyó y se rascó la cabeza. Señor Pereira, dijo el encargado, es un asunto muy delicado. Me lo trae usted en el último momento y no tiene el visto bueno de la censura. Me parece que aquí se habla de sucesos muy graves. Mire, señor Pedro, dijo Pereira, nos conocemos de hace casi 30 años, desde cuando me ocupaba de la crónica de sucesos en el periódico más importante de Lisboa. ¿Alguna vez le he causado problemas? Nunca me los ha causado, respondió el encargado. Pero los tiempos han cambiado. Ahora no es como antes. Ahora hay un montón de burocracia y tengo que respetarla, señor Pereira. Escuche, señor Pedro, dijo Pereira. En la censura me han dado el permiso verbalmente. He telefoneado desde la redacción hace media hora. He hablado con el mayor Laurenco. Él está de acuerdo. Pero sería mejor telefonear al director, objetó el encargado. Pereira dio un profundo suspiro y dijo, de acuerdo, telefone a usted, señor Pedro. El encargado marcó el número y Pereira permaneció escuchando con el corazón en un puño. Comprendió que el encargado estaba hablando con la señorita Filipa. El director ha salido a comer, dijo el señor Pedro. He hablado con la secretaria. No regresará hasta las tres. A las tres el periódico ya está listo, dijo Pereira. No podemos esperar hasta las tres. Efectivamente, no podemos esperar, dijo el encargado. No sé qué hacer, señor Pereira. Mire, sugirió Pereira. Lo mejor es telefonear directamente a la censura. Quizá consigamos hablar con el Mayor Laurenco. El Mayor Laurenco exclamó el encargado como si tuviera miedo de aquel nombre, con él directamente. Es un amigo, dijo Pereira fingiendo restar la importancia. Esta mañana le he leído mi artículo. Está completamente de acuerdo. Hablo con él todos los días, señor Pedro. Ese es mi trabajo. Pereira cogió el teléfono y marcó el número de la clínica talasoterápica de parede. Oyó la voz del doctor Cardoso. Oiga, mayor, dijo Pereira, soy el señor Pereira del Lisboa. Estoy en la imprenta para incorporar ese artículo que le he leído esta mañana. Pero el tipógrafo está indeciso porque falta el sello del visto bueno. Intente convencerle. Ahora se lo paso. Le dio el auricular al encargado y le observó mientras hablaba. El señor Pedro empezó a sentir. Claro, señor mayor, decía. ¿De acuerdo, señor mayor? Después colgó el auricular y miró a Pereira. ¿Y bien? Preguntó Pereira. Mm. Dice que la policía portuguesa no tiene miedo a estos escándalos, dijo el tipógrafo. Que andan sueltos malhechores que hay que denunciar y que su artículo tiene que salir hoy, señor Pereira. Es todo lo que me ha dicho. Y después continuó. Y me ha dicho también, diga al señor Pereira que escriba un artículo sobre el alma, que todos lo necesitamos. Eso me ha dicho, el señor Pereira. Estaría bromeando, dijo Pereira. Ya hablaré mañana yo con él. Dejó su artículo al señor Pedro y salió. Se sentía agotado y tenía la tripa alborotada. Pensó en detenerse a comer un bocadillo en el café de la esquina, pero solo pidió una limonada. Luego cogió un taxi y se hizo llevar hasta la catedral. Entró en casa con cautela, con el temor de que alguien le estuviera esperando. Pero no había nadie, solo un gran silencio. Fue al dormitorio y echó una mirada a la sábana que cubría el cuerpo de Monteiro Rossi. Después cogió una pequeña maleta. Puso lo estrictamente necesario y la carpeta de las necrológicas. Fue a la estantería y empezó a ojear los pasaportes de Monteiro Rossi. Finalmente encontró uno apropiado para el caso. Era un buen pasaporte francés, muy bien hecho. La fotografía era de un hombre grueso con bolsas bajo los ojos y la edad se correspondía con la suya. Se llamaba. Baudin, François Baudin, le pareció un buen nombre a Pereira. Lo metió en la maleta y cogió el retrato de su esposa. Te llevaré conmigo, le dijo. Será mejor que vengas conmigo. Lo puso con la cara hacia arriba para que respirara bien. Después echó una mirada a su alrededor y consultó el reloj. Era mejor darse prisa. El Lisboa saldría dentro de poco y no había tiempo que perder. Sostiene Pereira. 25 de agosto de 1993. Sostiene Pereira. Sostiene Pereira. Sí, un hombre se si hace revolucionario en la tercera edad. ¿Qué te parece? Genial. Maravilloso, ¿no? Genial. La vida nunca deja de sorprenderte. Sí, y si es un, si es un hombre que va vean, confundiéndose con la demás gente, uh -huh. este con un maletín al hombro, uh -huh. este cuando ya no esperaba nada de su vida, se pone a ver su vida. Muy interesante. Más interesante que nunca. Sí. De hecho. ¿Por eso lo escogiste? Claro, claro, porque sí, si es, este, uno siempre este, lo interesante es que un hombre que tiene ya que tiene su vida tan hecha, sí. que ya no le va a pasar nada sí. más que esperar la muerte, este, de repente puede llegar algo tan diferente, ideas de las cuales se había cuidado con, con rigor, porque bueno la, conocía la dictadura, conocía la violencia de esa dictadura claro. este, salazarista. Este, no quería meterse en problemas. Y luego, ahí se metían solamente los radicales. Claro. Y ese joven ese par de jóvenes lo era. Y ese par de jóvenes se le acercó y él lo recibió y... Le cambiaron la le vida. Le cambiaron todo. Todo aquel, a, 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 aquella prudencia con la que vivía, uh -huh. se, la, se la barrieron y... Le y probablemente de le recordaron algo que todos tenemos, que es estas ganas que guardamos en nuestro interior... De vivir y de luchar también, ¿no? Y de luchar y de luchar en contra de lo injusto. De lo injusto. El de luchar no en contra bien. de lo desigual. Exacto. Él se sacó la lotería. Claro. Este y ahí vio la muerte, vio la muerte de un jovencito, de un ángel, vio, la, vio, 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 vio cómo vio luchaban, uh -huh. vio de qué se trataba la vida. Uh -huh. Y y se le entró. Y le entró y un buen recordatorio para no olvidar que no importa cuántos años tengamos, siempre es buen momento para cambiar las correcto. cosas que no están bien de este mundo, correcto, correcto porque porque Pereira era otra cosa sí. y Pereira cambió, por eso se sostiene. <laughs> un por par eso, de jovencitos por eso que se... Pereira, es conmovedora. Sí. Sí. La historia es conmovedor, conmovedora. Y además, entre los dos, ¿no? las dos sí. siempre entre más distancia haya entre las generaciones, más podemos aprender. También, pues esta ¿eh? novela la realizó un, un director italiano, claro. un, Exactamente. Roberto Faenza, uh -huh. un director eh, eh, de don, Tori, torinés eh, de Torino, uh -huh. este, y es una belleza de película. Te encantó. una belleza de película sí una belleza que está toda la esencia de la, de la novela claro. y, y y y Mastroianni está para comérselo ese <laughs> es Pereira Marcelo Mastroianni uh -huh. que, es, que es una de, una de sus últimas uno de sus últimos trabajos qué belleza los tiene Pereira y es una de esas pocas películas que dices que son igual de buenas que la que el libro ah, no sí. que no es una cosa que se repita muy a Ah, menor. sí. Sí sí, 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 sí. ¿Qué otras cosas, qué otros libros nos recomiendas? ¿Qué otros autores y qué otros libros? Pues actuales. Uh -huh. a, a, actuales a, mí, a mí me gusta este, Jorgito Volpi. Ah, ajá, ajá. Este, me gusta. Me gusta Padilla. Ajá. Que, ese fue. Este, ¿Alguna mujer? Hindú. Ajá. Esta, Preciosa, Ajá. bellísima. Este... ¿Cómo se llama la novela? ¿Te acuerdas de la novela? Sí. <laughs> Ay. Luego las ponemos en, Ahorita me eh, en las redes sociales. Ahorita me acuerdo. Sí, <laughs> Exactamente. este. Ah. Así pasa, cuando se escapa, cuantre, entre más uno quiere agarrarlo se pone muy escurridizo. Pero tiene que aparecer su nombre Justo o su, por lo menos el de la novela para llegando a una cosa llega a la otra, porque Exacto. es algo que realmente yo recomiendo de, de leer. Sí. Es, es así, ah, es una cosa bellísima, este, su literatura, uh -huh, uh -huh. Este, también es, es una luchadora social, importante de primer orden. Sí. Bueno, la pues la, la buscaremos, seguramente, sí. seguramente. No, hombre. Si la es buscamos un pecado, es un pecado mortal que, 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 que uno la, la olvide en el momento en que debe recordarla. Óyeme, <laughs> ¿no? claro, ya sé, pero así pasa, así ahorita pasa. Llegará. Ahorita va a llegar. Cuando llegue, me cuentas. Uh -huh. Y alguno que hayas leído últimamente que te haya enloquecido. Fíjate que... Lo que pasa es que uno regresa a las lecturas viejas. Este, sí, ¿no? Y hoy ando mucho con, con la poesía de de, ¿De quién? De, de, de Paz. De Octavio este, Paz. Sí. Uh -huh. Estoy haciendo es una revisión de, de cosas de Paz de allá, de muy viejas. ¿Y, ¿Y por qué? Pues no se me dio por la poesía. Un poco de nostalgia nos dio de repente. Es que yo no me acordaba ya de ningún libro de de Octavio Paz. De, de Octavio Paz. Claro. Que se, y cuidado, eh. Una gloria eh, como poeta, grande, grandísimo, grandísimo. grandísimo. ¿Y ¿Qué, ¿Qué libro te ha cambiado la vida? Yo creo que es la suma, es la, es la suma, porque este, hay libros, por ejemplo, que no, que, que no tienen nada de compromiso político Ajá. y sin embargo tienen una belleza es, 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 es más sutil, sí, de la condición humana, es, eh, de la sencillez. Y hay otros libros. Que son políticos. Sostiene Pereira es un libro político. Totalmente. Así por, por lo que te digo, ¿no? Sí. Los lo libros es de, de esta niña, de esta jovencita, ya ahora ya es grande, pero desde jovencita es una luchadora. Uh -huh. y, y, y su primer libro fue un escándalo mundial. Ah, sí. ¿Por ah, qué? Sí. Este, y es el que me quiero acordar principalmente. No nos Chihuahua. No, no me lo bueno, ya nos acordaremos y se los, se los diremos en algún momento. Ah, Arundati Roy, el dios de las pequeñas cosas. Hay que leer ese libro. Por favor. El dios de las pequeñas cosas de, la, de esa bellísima mujer que es Arundati Roy. Bellísima por todo. Bellísima porque es una mujer enormemente bella y porque y por es una lucha. luchadora. Exacto. Extraordinaria. Extraordinaria. Menos mal que nos iluminamos. De hecho, ya nos tenemos que despedir. Pero ha sido un verdadero placer tenerte, explorar tus gustos de lectura, que además pues, siempre se parecen a las cosas que nosotros mismos expresamos como creadores. ¿no? Así y es. Los libros y tus gustos. En... Bueno, tengo que decirte que yo recurrí toda la literatura de la onda, que le llamaban, mal llamada de la onda, Juez Agustín, uh -huh. Gustavo Sainz, uh -huh. este. Toda esa literatura de esos jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Fuentes, uh -huh. Vargas Llosa, Onetti, Benedetti, uh -huh. El Gran Borges, uh -huh. en fin, ya, ya ahorita a esas alturas, ya uno se la pasa más releyendo que leyendo. Pues es que sí, las cosas que nos gustaron en la vida hay que volver a ellas sí. cuantas veces podamos. Sí. Sí. Fue un placer tenerte. Muchísimas gracias, Jorge. Ah, igualmente. <laughs> Y esto fue Lémelo, nos vemos en el siguiente capítulo.